Lino García Gama encabezó la instalación y toma de protesta del Consejo Municipal para el cumplimiento de la Agenda 2030. Esta agenda contempla
contempla, recalco, 17 objetivos de desarrollo sostenible, y que esto me voy a permitir mencionarlos, son precisamente dar fin a la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante, trabajo decente y crecimiento económico, industria, innovación e infraestructura, reducción de las desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsables, acción por el clima, vida submarina, vida de ecosistemas terrestres, paz, justicia e instituciones sólidas, alianzas para lograr los objetivos. Este es un tema, amigas y amigos, que se establece como reto 169 metas a cubrir en todos estos objetivos que acabo de plantear. Si se dan cuenta, son temas prácticamente que engloban a todo. Y es un tema, como les dije hace un momento, un tema de interés y de obligatoriedad para todos como ciudadanos, como habitantes de todo el orbe, de todo el planeta. 169 metas que inciden en las causas estructurales de la pobreza, enfocadas a combatir las desigualdades y que generen oportunidades para mejorar la calidad de vida de la población en un marco de desarrollo sostenible. En este tema de la Agenda 2030, amigas y amigos, estamos involucrados todos: servidores públicos, padres de familia, empresarios, amas de casa, intelectuales, todos los sectores, sector salud, sector educación, sector agropecuario, todos los sectores, estamos involucrados. Para iniciar esta participación, nos cuestionaremos el sentido de definir a las ODS. Y bien, la vicesecretaria general de las Naciones Unidas, de nombre Amina J. Mohamed, los enuncia de la siguiente manera: los ODS son mecanismos apropiados que permitirán a la población y a sus dirigentes, de forma conjunta, participar en la búsqueda de consensos sociales y disminuir las brechas. La Asamblea General de la ONU adoptó en 2015 la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, estableciendo un plan de acción en favor de las personas, el planeta y la prosperidad, que también tiene la intención de fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia. La Agenda plantea 17 objetivos, como lo dijo el presidente, con sus 169 metas de carácter integrado e indivisible, que abarcan las esferas económico, social y ambiental. La nueva estrategia regirá los programas de desarrollo mundiales durante los próximos 15 años. Al adoptarla, los Estados se comprometen a movilizar los medios necesarios para su implementación mediante alianzas centradas especialmente en las necesidades de los más pobres y vulnerables. Por instrucciones del presidente de la República, el licenciado Enrique Peña Nieto, en 2017 se han instalado en México los comités técnicos especializados de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En el Senado.
Bien. Señoras y señores integrantes de este Consejo Municipal de la Agenda 2030, protestan guardar y hacer guardar los estatutos, leyes relativas y demás disposiciones emanadas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y desempeñar con lealtad, eficiencia y patriotismo la encomienda que se les ha conferido. Sí, protesto. Si así lo hicieren, que la sociedad se lo reconozca, y si no, que se los demande. Felicidades y enhorabuena. Padres e Hijos, Lazos de Amor y Familia, impartido por la Universidad Interamericana para el Desarrollo, sede Tejupilco. ¿Dónde quedan? Y los 88 que no lograron, ¿dónde están? Porque eran 100 niños que entraron a preescolar, 12 lograron tener un título profesional y los otros 88, ¿me ayudas? Una lluvia, ¿dónde están? Vagando. ¿Dónde? Embarazo prematuro, embarazo no deseado, bien. Adicciones, delincuencia, cárcel, cementerio, desempleo, sueño americano. Se fueron, truncaron. Mira, papá, mamá, nos podemos pasar aquí toda la tarde y van a llegar mil maneras de justificar eso. Lo que sí te puedo decir es que es una realidad, que el Estado de México, no lo digo yo, y te doy la fuente para que lo cheques, tiene segundo lugar a nivel nacional en el consumo de alcohol.
no lo dice Francisco, lo dice una encuesta real. Segundo lugar el Estado de México en el consumo de alcohol. Tercer lugar, Baja California. Eso a mí me preocupa. Delegación Tejupilco, a cargo de la profesora Silvia Jaramillo Villa, gestionó y donó medicamento y material de curación para el Hospital General de Tejupilco. Pública. Sí, pero igual ahí no vino, viene o van. De la puertita hacia afuera, sí, todo lo que. Qué bueno. Lo que esté gusto, ¿sabes? Uh-huh. Sí, sí, porque de hecho nosotros tenemos también convenio con el ICEM. ¿Oh, sí? Sí, nos piden de que difundimos las actividades de salud. Pero sí, nos gustan. No hay sí, ningún inconveniente. Por favor. Supuestamente no pueden. Sí, se ve bien con el médico, lo van a entregar. Es una donación pública. No tiene por qué impedirse. Voy a grabar acá afuera porque supuestamente aquí no se puede grabar una donación pública. ¿De aquí sí se puede grabar? Oficial, ¿de aquí sí se puede grabar? Por lo visto, cuando se les viene a entregar este medicamento, resulta que no se pueden grabar. Como tampoco luego se puede transmitir todas las carencias que tiene aquí el hospital. Y curiosamente es uno simple vigilante quien habla y ningún directivo aquí del hospital. Así están las cosas en el sector salud. Señora Silvia, en este caso, ¿qué fue lo que la delegación de Cruz Roja, delegación Tejupilco, vino a gestionar y entregar aquí a este hospital? Bueno, venimos una vez más a entregarle al Hospital General en el área de urgencias una caja de venoclisis. Les trajimos vendas de yeso, cubrebocas, catéteres,
infinidad de insumos para hospital. Y normalmente a veces le reciben el medicamento, todo, pero a veces los mismos médicos no quieren como recibir la donación porque como que tienen miedo, como si fuera algo malo, que ustedes vengan a apoyar aquí. Bueno, vimos ahorita, realmente es triste y es doloroso que nosotros hacemos la gestión de poder traer insumos al hospital para la gente que lo requiere. Desde, por ejemplo, vienen cerca de 1.500 jeringas de 3 y 5 milímetros. Todo ese material a la gente que no tiene recursos les hace falta. Pero desafortunadamente uno estaba el doctor Valentino, él es un amor, nos recibe con mucho entusiasmo y muy agradecido. Uh-huh. Cuando es donación, hasta el día de hoy no tuvimos esa fortuna de que tuvieran la amabilidad de atendernos. Uh-huh. Y no es la primera vez de que ya han hecho estas donaciones, ¿verdad? Y otras ocasiones han entregado apoyos. Tenemos evidencias, Ale, de que desde el 2014 al 2015 hemos tenido la ambulancia llena de insumos. Y en la oficina yo tengo los resguardos de las donaciones tan importantes que hemos realizado al hospital. Por eso también es muy importante que la gente participe y haga sus donativos a la Cruz Roja, porque también eso es parte del trabajo, ¿no? Sí, es parte de la gestión. Parte de lo que la señora Silvia ha hecho durante todo ese tiempo es que soy una gran gestora. Y no solamente hemos traído al hospital de Jutilco, hemos llevado al hospital de Livianos. Acabo de estar en el ayuntamiento de Amatepec, hubo donación para ellos. En Tlatlaya hubo donación para ellos. Aunque nosotros en Cruz Roja estemos neutrales, la necesidad que hay en la población es universal. Uh-huh. ¿Algo más que quisiera comentar? Bueno, no, agradecer que le dé institución a esa labor humanitaria que nosotros realizamos, sin lucro alguno. Del sector de reciclaje y rellenos sanitarios, así como ambientalistas, en la planta de reciclaje PetStar. El Estado de México genera más de 16 mil toneladas diarias de basura.
más cerca de 7,000 toneladas que vienen diariamente de la Ciudad de México al Estado de México. Somos el principal captador y generador, entre ambos, de basura a nivel nacional. Y eso implica un gran reto de manejo de los residuos sólidos, una gran responsabilidad para este manejo, una gran responsabilidad con el medio ambiente, que todos los que estamos aquí compartimos esa responsabilidad y ese deseo de cuidado y de respeto a nuestro medio ambiente. Implica un tema de formación a través de las escuelas, en donde vale la pena impulsar programas que nos ayuden a que los mismos niños, los jóvenes, sean quienes crezcan esa cultura del manejo de los residuos. Vamos a corte comercial, enseguida regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos con más información. En su visita de la candidata al Senado por la coalición Juntos Haremos Historia, Delfina Gómez, por el municipio de Lubianos, comerciantes le reprocharon las actitudes y corrupción de Morena.
Aquí puro PRI. Ah, pues también es que PRI. Porque todos han sido de otros partidos políticos. Yo respeto a todos. Han sido más corruptos que el PRI. Porque aquí han robado bonito. En este pueblo se ha robado bonito en los ayuntamientos. Que tenga bonito día. Gracias. Morena hasta ahorita, pero el que va por Morena es un bandido de primera, el PG. Andrés López Obrador, 20 años andando en la política y no se le ha acabado el presupuesto para seguir en campaña. ¿Y a dónde? Ay, lo conozco perfectamente. Me consta, ¿verdad que sí? Vamos a ganar. Mit, Pepe Mit va a ganar. Por México al frente de la Presidencia de la República, Ricardo Anaya Cortés, reitera su compromiso absoluto con la libertad de la prensa. Muy buenos días. Como les comentaba, ayer celebramos el Día Mundial de la Libertad de Prensa y yo les quiero reiterar mi compromiso absoluto con la libertad de todos los medios de comunicación. Yo he dicho que en mi gobierno existirá una nueva relación con los medios de comunicación, habrá un modelo democrático que va a poner el énfasis en la transparencia y el flujo de la información para promover un periodismo democrático, profesional y ético. Porque las libertades se conquistan todos los días y nunca debemos confiarnos pensando en que han llegado para quedarse de manera definitiva. En este gobierno priista hemos visto enormes retrocesos en la libertad de expresión y hoy México es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo en todo el mundo. Por otro lado, tenemos la amenaza a la libertad de expresión que representa López Obrador. Su reacción contra quienes no comparten su proyecto nos vuelve a mostrar a López Obrador intolerante y autoritario de siempre. A eso se une la amenaza de López Obrador de gobernar por medio de decretos, haciendo inclusive a un lado al Congreso de manera autoritaria. Regresó el López Obrador violento que espanta las inversiones. Hoy ha vuelto a quedar claro que es una amenaza para los empleos, cuando se pelea y agrede a quienes le dan trabajo a más de 1,5 millones de personas en nuestro país. Yo quiero un país donde haya más trabajo y mejores salarios. Y eso se pone en riesgo si se van las inversiones, si se ataca a quienes crean empleos. López Obrador pone en riesgo a las y a los trabajadores con sus pleitos absurdos. Nuestro proyecto es el único que garantiza un cambio profundo, un cambio de régimen, pero al mismo tiempo somos un cambio que va a traer estabilidad económica, inversión, crecimiento económico y empleo.
agrupación Todos por México, José Antonio Meade, participó en el encuentro por la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión. Preparé una presentación con 5 o 6 temas más o menos, en la idea de aprovechar el tiempo que me dieron y de abrir el espacio a preguntas y respuestas. Quiero empezar agradeciéndoles mucho. La verdad es que no solamente en la contienda, sino antes de la contienda, han jugado un papel muy importante en términos de ayudarnos a comunicar, a difundir, a dar a conocer, a debatir, a presentarnos no solamente en campaña, sino en gobierno. El trabajo que hacen ustedes es un trabajo muy valioso para la comunidad, de una industria que sin duda es muy relevante en un tema que es absolutamente fundamental: informar y entretener. Y las dos cosas son igualmente valiosas. Tendemos nosotros a dar por sentado que la gente esté informada. Y la verdad es que en ausencia del trabajo de ustedes, mucha gente no sabría ni cuáles son sus derechos, ni a dónde acercarse para pedir apoyo o ayuda. No sabría cómo ventilar sus quejas y sus frustraciones. Y no sabría muchas veces cómo pasar un buen rato, un buen día, y lo hacen siempre en compañía de todos ustedes. Y yo hoy se los agradezco y se los reconozco. Muchas gracias. Un poco lo que quería yo hacer era un ejercicio, porque me dieron tiempo suficiente, de qué estamos proponiendo, pero sobre todo por qué. ¿Cuál es la lógica de la agenda que tenemos en la coalición? ¿Cuál es nuestra visión de México? ¿Hacia dónde queremos llevarlo? ¿Y qué es lo que nos mueve a darle importancia a los temas a los que le estamos dando importancia? Ese es el mundo en 1910. Estamos hablando hace poco más de 100 años y estamos viendo el mundo en dos dimensiones. Estamos viendo el mundo en la dimensión de cuál era nuestro ingreso y cuál era nuestra calidad de vida, medida como esperanza de vida. Si uno quisiera resumir la gestión de un gobierno para poder evaluar si el gobierno está haciendo bien su trabajo o no, desde alguna perspectiva, estas serían dos buenas variables para hacerlo. El gobierno está ayudando a que tengamos mayores ingresos y el gobierno está ayudando a que vivamos mejor. Si eso es cierto, debiéramos de ver que los países se mueven hacia arriba y a la derecha, en la dirección de más ingresos y de mejor salud. Y pudiéramos tratar de entender por qué. Y si entendemos por qué, pudiéramos entonces tratar de influir en esas variables, y eso debiera de integrar una agenda de gobierno. Entonces vamos a ver un poco cómo evoluciona el mundo de 1910 a la fecha. Aquí está México. El comentario semanal del licenciado Ignacio Macedo Macedo. Muy buenas noches, querido auditorio. Pues faltan escasos 57 días para que lleguemos al 1 de julio, en donde debemos de decidir los mexicanos quién nos habrá de gobernar los próximos 6 años. Y bueno, ahorita como es el dominio público, están encarnizadas las batallas en los medios de comunicación de los candidatos para lograr posicionarse dentro del electorado. Actualmente, según las encuestas, el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, López Obrador, va arriba de las encuestas. Algunos los ponen con 14 puntos, otros con 10, con 12. Del más cercano, segundo lugar, que es Ricardo Anaya,
y como más de 20 puntos del tercer lugar, que es el José Antonio Mills. Y a todo esto, cada vez se vuelven más los ataques, más viscerales, más críticos sobre el observador, que es el puntero. Por ahí también ya la esfera privada, los empresarios, los dueños del dinero, ya están haciendo coalición, las cúpulas empresariales, como la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, la CONCAMIN y los gentes de los negocios, para tratar de impedir que el López Obrador siga avanzando. Y se ha dicho por ahí que han presionado estos gentes del dinero a Ricardo Anaya para que también, pues, se una, por decirlo así, junto con Mir, junto con el candidato del PRI, para hacer un frente único frente al observador. Sin embargo, han desmentido tanto el PRI como Anaya que haya un acuerdo popular para ello. Y bueno, por lo pronto ya se dieron algunos cambios en la estructura del partido del PRI a nivel nacional, en donde Ochoa Reza ya dejó el lugar a René Juárez Cisneros, el que fue subsecretario de Gobernación junto con Osorio Chong, y es gobernador de Guerrero. Y este personaje, sin duda alguna, sí es de la gente que ha militado en el PRI, sí se dice que tiene un trabajo partidista de muchos años, y esto fue como consecuencia de que hubo cierto distanciamiento entre los jerarcas del PRI, y muchos de ellos se mencionaban como posibles candidatos, como Osorio Chong y como Beltrones. Y este René Juárez Cisneros es gente de Osorio Chong, y bueno, aunque dicen los analistas que ya es muy difícil que se remonte, sin embargo, dicen la gente de la cúpula del PRI que habrán de dar un manotazo, habrán de hacer acciones importantes para tratar de reducir las distancias. Y a todo esto es muy importante matizar que no obstante que lo han criticado, que lo han denostado, que lo han exhibido, que lo han acusado de mil cosas, de ser un populista, que han amenazado, ¿verdad?, con esa guerra del miedo que dicen los empresarios y muchos de los rivales políticos, que de llegar a él sería un gobierno como el de Nicolás Maduro en Venezuela, en donde hay una crisis de verdad económica y social y política. Sin embargo, sabemos que México está muy distante de ser igual en su estructura política, social y económica a un paleto americano. Definitivamente no. Y tampoco creo que las instituciones permitirán ello. Sin embargo, pues ahí está. Ojalá pues se serenen las cosas y dejen que los candidatos a la presidencia de la República, pues entre ellos, se ataquen, se cuestionen y se propongan. Porque las gentes del dinero, según se ha dicho y efectivamente, están muy ligados a la gente del poder. Y donde menos que los ha acusado el observador, que estas gentes de las cúpulas empresariales, encabezadas básicamente por Slim, por Carlos Slim, que como hemos dicho aquí ha sido el personaje que durante muchos años atrás ha sido el más rico de este planeta. Pero bueno, habría que ver pues que no sean los intereses económicos los que determinen quién va a ser el próximo candidato, porque de lo contrario, el esquema, la cuestión política y económica sea la que determinaría. Y lo que ha dicho el mismo López Obrador, si llegando al poder no cumple con las promesas o se desvía de su objetivo principal, dicen que la mitad del sexenio, de 3 años, pues él sí iría. Pero bueno, habría que dejar eso. Por otra parte, aquí, en Tejupilco, pues las cosas ya están, como dice, calentando en el ambiente. Ya por ahí ya hay algunas gentes desesperadas, en que también están empezando una guerra de lodo en contra del candidato externo de Morena, que cada rato está posicionando, el joven Antonio Domínguez Vargas. Ya por ahí un personaje que es encabeza aquí el caciquismo político, se dice que el día de antier en un restaurante de aquí de la cabecera municipal, cuando llegó y se reunió
o se juntó ahí casualmente con el candidato de Morena, lo empezó a insultar y amenazar. Pero bueno, esperemos que las cosas no lleguen a ese terreno en donde ya la política toca terreno ya en cuestiones personales, porque eso no nos lleva a nada bueno, no solamente a los candidatos, a la propia democracia y a la propia población en sí. No debemos polarizar al electorado, ya que ellos tarde que temprano tendrán que decidir y habrá que aceptar estas decisiones. La alternancia se tiene que dar necesariamente. Recordemos que en la historia de nuestro México ha habido muchos acontecimientos y precisamente López Obrador, volviendo a este personaje, decía que él quiere ser el cuarto personaje que logra la transformación medular de México. Dice que quiere hacer historia, por decirlo así, y pone como ejemplo de que el acontecimiento más importante que ha habido en nuestra República han sido tres. Primero, sin duda alguna, la independencia de México, en donde Hidalgo, Morelos, Abasolo, Allende, Aldama y todos ellos, pues ofrendaron sus vidas para quitarnos de ese yugo español y volver a este México libre, y que sean los mexicanos los que hubieran decidido su destino. Costó muchas vidas, y de ahí hubo la transformación. Fueron héroes que los seguimos hoy en día venerando. Después, el otro gran acontecimiento político, social, económico, lo fue sin duda las llamadas leyes de reforma, que se dieron entre 1847 y 1957, en que fue la primera constitución liberal, en donde muchos liberales como Gómez Farías, Melchor Ocampo, Lerdo de Tejada, Ignacio Comfort y Guillermo Prieto, entre otros, lograron reformas profundas en el sistema político y jurídico en nuestro México. Recordamos que antes de esa época, quien ejercía un poder dominante desde el punto de vista político y económico era la Iglesia Católica. Y se decía que las tres cuartas partes del territorio nacional en ese tiempo pertenecían al clero eclesiástico. Él ya dividió, pues, esas reformas, le quitaron también el fuero, porque tenían antes el registro civil, los matrimonios, eran desde el punto de vista eclesiástico, religioso, se quitó todo ello, y sobre todo se separó la acción del gobierno por un lado y la religión por otro lado. Y esos liberales, sin duda, le dieron un toque muy importante al desarrollo político y social de México. El otro gran acontecimiento fue, sin duda alguna, la Revolución Mexicana, en donde chocaron dos fuerzas, las fuerzas conservadoras de Porfirio Díaz y el deseo democrático de Francisco I. Madero, cuya muerte después ocasionó precisamente el levantamiento de muchos revolucionarios, Villa, Zapata, Carranza, entre otros, y que dieron precisamente la llegada de un nuevo régimen político con la Constitución de 1917, que fue también una Constitución de los más liberales que en el mundo. Y López Obrador dice que él quiere ser el cuarto personaje importante para transformar esto. Y básicamente su mayor oferta es acabar con la corrupción, que ese es el lastre que venimos acarreando de muchos años atrás, no solamente con el PRI, sino con los demás partidos. Recordemos que ya el PAN ya gobernó, y presente la izquierda a nivel nacional no ha gobernado. Habría que ver qué pasa. Pero bueno, a todo esto es importante que los actores políticos no violenten más el clima que está ya de por sí muy álgido, y que se den las cosas, y que aquí en Tejupilco pues nos respetemos, porque de lo contrario, eso no beneficia a nadie, solamente beneficiará a aquellos intereses políticos, económicos, que han lucrado con la clase política aquí en Tejupilco y en el Estado de México. Esto hemos dicho que se debió también a esta ruptura que hubo del joven Antonio Domínguez con el partido, fue porque por una parte le cerraron las puertas, y por otra parte hubo muchos ataques a su persona,
dado de que hubo muchos celos políticos, insisto, del caciquismo de aquí de Tegucigalpa, que no digieren que definitivamente pues el tiempo tiene que cambiar, las personas también tienen que tener nuevas ofertas, traerlas para cambiar esto, y seguiremos buscándole, porque cuando un régimen político, una conducta política, se tarda, se anquilosa en el poder, los resultados son negativos. Siempre debe de ser la transformación política y buscar nuevos horizontes. Y bueno, habría que esperar pues, porque a partir del 24 de este mes de mayo, arrancarán las campañas de la diputación local y de la y del ayuntamiento municipal, y habremos que ver qué ofertas hay, tanto de quien se quiere reelegir, que precisamente esa reelección no gustó y vino a enojar y vino también a lograr una oposición, no solamente de la izquierda, de los perredistas o de los panistas o de los morenistas, sino de los propios priistas. Y es que la reelección, insistimos, no trae nada negativo a nuestro pueblo, ya que, insistimos, costó 1,000,000 de muertos en 1910 a 1920, en que fue la decena trágica en nuestro país. Esperemos que no haya otras decenas trágicas y que la cosa se dé con civilidad. E insistimos, el poder del dinero no debe de influir en el ámbito democrático, porque ahí estaremos comprando conciencias. Y no estaremos, sobre todo, consensando a la gente para que vote. El voto debe ser razonado, y razonado más allá del interés político económico. Y así pues, el 1 de julio, habremos estar en las urnas, y ojalá todo se lleve en paz y en calma, porque ya la violencia ya no la soportamos. Gracias, buenas noches. Gracias por ver su noticiero local. Los esperamos el próximo lunes con más información.